Hola niños, para la lectura hoy vamos a seguir hablando de los encabezados. Boys and girls, we're going to continue to work with headings today. Los encabezados son títulos para una página o sección de un libro y los encabezados nos dicen de qué vamos a leer o aprender. Hoy para la lectura van a leer este libro, Los Ponis. Vamos a abrir el libro. Aquí tenemos la tabla de contenidos y aquí están los encabezados del libro. Y aquí nos dice, es un pony y va a estar en la página 4. Esa sección o esa página del libro nos va a hablar de qué es un pony o nos va a enseñar lo que es un pony. Y ese es el encabezado del texto. Vamos a mirar. Aquí, es un pony. Otra vez es el encabezado. This is a pony is the heading of this part of the text. Los ponis son animales especiales. Son lindos y fuertes. Son amables y leales. Les gusta estar con gente y con otros animales. This is a pony. They're special animals. They're pretty. They're strong. They're loving. They like to be with people and other animals. This section here is just telling us what this is. This picture here is a pony. So the heading here, this is a pony, is going to give us information and pictures about exactly that. This picture, it is a pony, and it's going to show us and tell us about a pony. Let's keep going. Ahora, esta es el próximo encabezado. ¿Qué es un pony? This next heading is going to tell us what actually is a pony. So when you would read this section, boys and girls, and look at these two pages, you're going to learn about what is said in the heading. The heading says, what is a pony? So on these pictures and these two pages, you're going to get information about what a pony is. El encabezado de esta sección se llama ¿Qué es un pony? En estas páginas y en estas fotos van a aprender exactamente eso, sobre lo que es un pony. Ahora, niños, van a leer el resto de este libro solitos y van a enfocarse a los encabezados. Boys and girls, you're going to read the rest of this text by yourself and you're going to focus on those headings. Those headings are not only going to help you learn what you're going to read about in the text, but also, let's say you want to look for certain information about, excuse me, the life of a pony. By looking at the different headings in the text, you might be able to figure out where to read to find out the information you're looking for. Los encabezados no solamente nos ayudan por decirnos el título de una sección para qué vamos a aprender, pero también vamos a decir que queremos buscar cierta información específica. Por mirar los diferentes encabezados del texto, podemos posiblemente ver qué sección tenemos que leer para buscar inf esa información específica. All right, boys and girls, get to reading and we'll see you tomorrow. Está bien, niños, pónganse a leer y los vemos mañana. Chao, bye.